Hello, good evening. 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 Hi, Julio, how are you? Hi. Rosemary, Juanita, ¿cómo está? I'm fine. ¿Ya lista en su oficina, Rosemary? Yes. Eso, Julio, Sonia, Denis, welcome, Carlos. Buenas noches, ¿cómo están? Vane. Vane no estuvo en la clase Hello. Pasada, ¿verdad? No, sí, no me recuerdo solo haberla visto. Es que tuve problemas con el internet y con datos okay. No me cargaba la. Sí, hasta ahorita me estoy acordando que la estoy viendo. Ya la extrañaba, Vane. Sí. ¿Cómo están todos? Bueno, pues aquí estoy. Ok, welcome, welcome to the class. Gracias. Ok, vamos a iniciar la clase, ok, chicos, siempre en plataforma, ¿verdad? Siempre vamos a la plataforma. ¿Cómo han sentido la plataforma? ¿Ya pudieron avanzar? ¿Ya están al día? Ok, vamos ya. A ver. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Lo prometido es deuda, como dicen, ¿verdad? Aquí estamos ya, miren en la parte 3, ¿verdad? Es lo que hicimos el día de ayer en la plataforma. Y luego les dije que seguía un qué. Bueno, hicimos este knowledge check, ¿verdad? Ok, vamos a revisar. ¿Sí? Nos quedamos acá, ¿sí? Usando yes. El verbo to be y las WH words, ¿verdad? Luego, el tema de los adjectives. Eso es lo que les prometí que íbamos a ver el día de ahora. ¿Ok? Los que ya se adelantaron en la plataforma pueden observar que hay muchos colores aquí y muchos tipos de personas, ¿sí? ¿Lo pueden sí. ver todos? Yes. Sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Ok, very good. Entonces, en la primera dice, he's really tall. Repeat, he's really tall. He's really tall. Él es realmente alto. Alto. A las personas altas normalmente les da pena ser altos. Y se ven bien, ¿verdad? Se ve bien bonito ser alto. Ok, he's really tall. Es como un fenómeno, se ve aquí. Ok, he's short. Es lo opuesto. Miren, él es short. He's short. Short. Que se ve más feito, que sea así bien, bien, enanitito, enanitito, como él, ¿verdad? Short man. Pero los altos siempre se ve bonito, ¿verdad? He's short. He's short. Short. No está diciendo que él es el short que se pone, no, ¿verdad? Sino que él es... Él es pequeño, él es pequeño, sí. Okay. Short man. Shh. It's a short man, very good. She's thin. ¿Quién de ellas es thin? ¿La japonesa o la cubana? La cubana. She's thin. Ah, delgada. Sí, thin. Repeat, she's thin. She's thin. She's thin. La TH siempre se pronuncia thin. 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 Como que está soplando, ¿verdad? Thin. Ajá. Ella es. Acuérdese que el verbo to be. She is. Ella es delgada. Luego, she's really friendly. Repeat, she's really friendly. She's really friendly. Friendly, ok. ¿Qué es ella? Ella es amigable. Realmente amigable. Amigable. Hoy la clase va a estar divertida, chicos. Yo sé por qué les digo, ¿ok? He's handsome. He's guapo. He's handsome. El guapo. He's ¿quién handsome. Es el guapo aquí? He's handsome. El guapo de la fiesta. Miren, está feíto, ¿verdad? Ok.
Tiene la cara muy larga. She's pretty. She's very pretty. She's very pretty. Muy bonita. Very pretty. Es muy bonita tampoco. No la veo tan bonita. Pero mira, el very se dice very. 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 She's very pretty. Solo porque es rubia. No porque sean rubias, es que siempre sean bonitas, ¿verdad? También las cabello negro son bonitas. Ok, she's very... Sí, porque siempre que quieren elegir a una bonita, siempre la hacen rubia, no sé por qué. A ver qué dicen los chicos. Solo las rubias son bonitas. Ok, no, ¿verdad? No es así. She's very pretty. Ok, he's quiet. He's quiet. Quiet. Él es callado. Muy bien, él es callado. Él es callado, así como muchos aquí en la clase, ¿verdad? He's quiet. ¿Ok? Tiene carita de pera. Ok. Y aquí, they are good looking, dice acá. Vamos a darle play para que vean que dice they are good looking. Ahí está, miren. They're good looking. They're good looking. They are good looking. They're good looking. They're good looking. Good looking. Quiere decir. Good looking. Elegante. Ajá. Good looking. Ajá. De buena apariencia. Good looking. Los dos. Que la chica y el chico son good looking, dice. ¿Verdad? O sea que él es handsome y ella es pretty. Y ya juntos son good looking. De buena apariencia. Good looking. She's talkative. She's talkative. Talkative. Repeat. Talkative. 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 ¿Qué quiere decir talkative? Habla. Ajá, Lorita, ¿eh? Lorita. Ya vamos a ver quién es Lorita acá. Ok, she's serious. She's serious. Parece duendecita, ¿verdad? She's serious. She's serious. She's serious. Es muy serio. He's serious. Y él, he's funny. Divertido. He's funny. Divertido. Él es divertido. She's shy. She's shy. La penosa, la tímida, esa escondida ahí detrás, tapándose. Vaya, chicos. Ahora viene su turno. Ta, 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 ta. Vamos a hacer una dinámica. I have a question, teacher. Ajá. Vienen con todo hoy, ¿verdad, chicos? Haga la question. What is the difference, teacher? Handsome and cute. Ah, handsome es guapo. Y cute es tierno. O lindo. O lindo. Uh-huh. Pero cute es una palabra que solo, como que en teoría usarían las mujeres o para los bebés. No. Se puede usar para los hombres también. No, pero que un hombre diga que otro hombre es lindo no es como muy apropiado. Ah, no. Qué machista. Es raro, no, pero es raro escuchar a que un hombre diga que el otro es cute. Es como en español, lo mismo en español. Ustedes no dicen, los hombres es bien raro que digan bien bonito él, ¿verdad? ¿Verdad que casi no lo dicen? Soy feo. Se oye feo. En cambio, las chicas podemos decir, bien bonita ella, decimos, ¿verdad? Sí. Espérenme, chicos, que ahorita se me desaparecen ustedes, no lo veo por ningún lado. Ahí están, por ratitos aparecen y por ratitos se desaparecen. Espérenme, voy a dejar de presentar pantalla, no sé qué le está pasando al Zoom. No sé qué le está pasando, permítanme, chicos. Ay, pónganse las pilas porque ya lo voy a hacer que se rían un rato. Vamos a ver, espérenme. Hoy es la clase divertida. Solo hoy va a ser divertida. Espérenme, chicos, no sé qué pasa. No lo puedo encontrar, chicos. Hablen, digan hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Es que están desaparecidos del Zoom. Hola, no puedo dejar de presentar pantalla, chicos. No sé qué ha pasado aquí. Hola, Miss. Hola, hola, hola. Ay, no, no sé. No sé qué pasa. No puedo. Tal vez le... Voy a dejar de presentar pantalla.
Ay, está fallando todo eso. Bye. Ahora, vamos a trabajar así ahorita, un ratito, sin estar viendo la plataforma, ¿ok? Bye. Vamos a ver. Ustedes van a describir a dos personas de la clase sin mencionar el nombre. ¿Sí? A dos personas de la clase sin mencionar el nombre. Lo que ha percibido hasta este día, ¿cómo es esa persona? Es un payasito. ¿Qué más? Es guapo, es guapa, bonita, lo que sea. Usando los... Uy, después vamos a cantar también, Sofi. Así, así ya. Sofi no había aparecido. Mire, y aparece de un solo... Andaba por Latin American Idol. Aquí estaba. No la había visto, Sofi. Ayer no estaba. Bien, bien, pero estuve calladita poniendo atención. Attention. Ah, ok. Dina, ¿cómo está Dina? Relax, relax, relax. Ya se tomaron la soda. Las chicas toman soda, ¿verdad? Soda por la noche no es No. Eso. Yogur. Vaya, mírenla, yogur. Las estrías, las estrías. Ejercicio. No hagan confesiones de chicas en público. Vale, describan, pues, describan ahí a los compañeros. Describan. ¿Necesitan ver en la pantalla para describirlos? No. Vaya, voy a ver si puedo entrar. Es que mi plataforma está un poquito crazy today. Vaya, hoy sí. Ahí está, ve. Es que no los podía ver, o presentaba pantalla, o los veía ustedes, una de dos, pero necesito estar viendo las dos cosas, porque ustedes no los puedo perder de vista, porque se portan mal. Vaya, ahí está, mire. Usando los adjetivos, puede usar más de uno con una persona, ¿verdad? Escríbanlo en su cuaderno. Solo vea la... No diga cómo anda vestido, porque ahí no dice cómo andan vestidos, no. Vamos a describir personality, la personalidad. Obviamente que con solo estarnos oyendo aquí ya sabemos cómo son cada uno, ¿sí? ¿Quién es shy? ¿Quién es talkative? ¿Quién es...? Ah, esa no la hicimos, mire. She's a little heavy. Ay, es la pesada de la clase. Ella, la japonesa, es la pesada. A little heavy. Pero habla de pesado, no de carácter, sino que del peso. Porque es un poquito rellenita. Entonces no me van a decir así, chicos. La teacher Mali is a little heavy. No soy heavy. No soy así, redondita. Vaya, escriban. Ay, gracias. ¿Quién dijo? Vamos a ver quién dijo eso para darle puntos. Ay, apareció don René, José René. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Good evening. Ya se fue. Son malillas, vea. ¿Quién dijo ya se fue? Aquí hay de está todo en esta clase. Habíamos como 50 personas en esta clase. Vaya, describa. A dos personas. 23. Ah, ya las contó. Gracias, Denis. No me había dado la tarea. No había podido contarla. Yo paso la lista. Eso, Denis. Gracias, Denis. No, si usted es mi mano derecha, Denis. No, si usted es el presidente, ya dijimos. Así que Denis ya los contó. Somos 23, incluyendo la teacher, Denis. 24. Montón que somos de esta clase. No. Las anteriores eran 15 personas, 12. Pero 24 está muy bien. Ojalá sí lleguemos hasta el final, los 24. Hola. Vamos a llegar hasta el final. Eso. Bailemos. Está cantando Sofi. Viene de Latin American Idol, Sofi.
¿Cuál es otro? Yo veo esos programas. Se me han ido. Es bonito. La Voz México. La Voz. Cantando por un sueño. Cantando por un sueño. ¿Ya están listos? Don Julio, ¿es serio? Ya vimos ahí a don que nos va a llevar a, que nos va a traer Coca-Colas gratis por ahí. Acabo de ver algo por ahí. Ya van a decir los otros, no, cervezas van a decir. Ahí está René. Ya están pidiendo cerveza, mire, ya se les hace agua la boca ahí. Ya que sí, va. Nos puede ayudar ahí. Nos puede ayudar ahí. Tremendo. Una caja. Eso, aquí en la teacher. Pero tienen que ganársela. Vaya, ya oyeron, ¿verdad, chicos? No, la teacher se ve sana, así que no. Gracias, así es. Lo soy. En verdad no tomo eso, me hace daño, me duele la pancita. Así se ve muy sana. Por más que, mire, Robert, por más que quiera, diga, hacerme la fuerte, cómo no, regálenme una y después estoy ahí con dolor de estómago. Eso está bueno. Sí, lástima. Ni Coca-Cola casi tomo, así que lástima, ¿verdad? Y el don René que me iba a regalar una caja. Para venderla. Lástima. ¿Listos, Rosemary? ¿Qué dice José? ¿Don José? ILC, le voy a decir, don José, ILC. No sé. Una Coca-Cola sin azúcar. Eso, dietética. Rosmerita, ya había terminado, creo yo, ¿verdad? Yes. Una pregunta. ¿Cómo Dígame. Se pronuncia divertida o divertido? Funny. Con A. Sí, para A, funny. Ya se me desaparecieron de regreso. Ustedes algo están haciendo, chicos, para que uno lo vea, se están desapareciendo. Mierda. De la plataforma. Pero. Funny. La U, chicos, esa es una regla casi general. La U siempre se pronuncia A. La U en inglés es A. Carlos quiere participar. Carlos, are you ready? Miss? Hola, Denise. Yes. One yes, question. Teacher. Tell me, eso. Cuando se unen dos vocales en una palabra, se pronuncia cuál es la vocal. Por ejemplo, serious. Sí, pero serious es serious. 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 No, siempre, Denise. Serious. Es serious. No bien. Siempre. Ajá. Bien. No le podría decir que es una regla, no. Puede variar, ¿verdad? Lo que usted me acaba de decir. Ok. Ajá. Bien. Y de ahí, ¿qué otra pregunta? Vamos a ver. Anda en las estrellas, Denise. Sí, sí. Quiero cambiar de look porque me voy a aburrir viéndome la cara aquí. Ah, vaya. Sí, es que Denis es extrovertido. Ajá. Nah. Miren, yo ya sé. Vaya, vamos a ver a quién describen más de dos veces. Vamos a ver quién es el popular de esta clase. Siempre hay un popular. En este juego siempre me han descrito a una persona como 5 veces. O sea que esa persona llama la atención, ¿verdad? Vamos a ver quién es el popular de esta clase. Vale, iniciamos. Carlos, do you have a question or do you want to participate? Participate. Eso, ¿no? Si es que hoy es viernes hoy, ¿no? ¿Verdad? Martes. Apenas martes. Martes activo. Vienen con todo día martes. Vaya, chicos. Su turno, Carlos. Ok, ya preparé. Describe. Yo voy a dejar de compartir, quizás. No, así lo voy a dejar. Vaya. Pay attention. Si no, le va a dar con el cincho.
Don Carlos. Okay. She is very pretty, quiet, friendly, and smart. Who is? Miren, muy Uy, bien. ¿Quién será? Oigan, dijo muy bonita, callada, inteligente. ¿De quién se enamoró Carlos? Ya les dije, esta clase va a estar chistosa. Vaya, vamos a ver. Carlos, espere. Usted está hablando, usted está hablando. No, yo no soy callada. Nada que ver. Yo no soy callada. Yo no soy serio. Carlos, por cierto, Carlos. Are you married? Yes. Uy, no, yo no lo molesto. No dije nada. No, Carlos, no. Es que Carlos quiere... no, es una buena amiga, ¿verdad, Carlos? Sí, vaya, ¿a quién le escribió, Carlos? No diga. Dina, diga a quién ya está escribiendo Carlos. Me voy a ir a verlas a todas. Ajá, sí, de eso se trata. Ay, de eso se trata. Vamos a ver. Pues supongo yo. Y todas las chicas bien nerviosas. Espérame, ¿qué no. dijo? Dijo que era bonita y inteligente. De nuevo. Y seria. Carlos. Ok. Repeat, Carlos. She is very pretty, quiet, friendly, and smart. Yo ya sé quién es. Bonita, callada, inteligente. Amigable. ¿Cómo sabes que es inteligente sin diablo? Inteligente. Hay varias. No, pero hay varias. Eso es raro. Porque okay, pero me voy a ir a buscarlas a todas ahorita. Mire, las chicas bien nerviosas están. Mire, más las calladas. Hay que desactivar la cámara. ¿Qué? Muchas no prenden la cámara, así que no pueden ser. Solo las que prenden la cámara. Ay, solo las que encienden la cámara, cabal. Ay, Dios. ¿Qué dijo que era inteligente? Dijo, bueno, supongo que todos somos inteligentes. Porque... Eso. Cinco, cuatro, tres. Kelly. ¿Es Kelly, Carlos? No. ¿Quién es? No, ¿qué? No, she isn't. No, she isn't. No, que yo ya sé. Está entre dos. Aquí yo tengo dos en la mira. Ah. Que son calladas. Yes, she is. ¡Ay! Mary. Yo sabía que era Rosemary. Rosemary, mire, Rosemary. Es Dina. Inteligente, dice. Dina mala. Es inteligente, Rosemary. Ah. ¿Cómo lo Pero sabe? Ni habla. ¿Cómo sabes si ni habla? No, por la apariencia. Ah, bueno. Sí, tiene razón. Nota. Sí. Se nota. Tiene se razón. Nota. Sí. Mire, imagínese cómo es la vida, ¿verdad? Solo por ver a alguien, usted dice, es inteligente. Mire, bárbaro. Ok, yo también dije que era Rosemary. No es por discriminar a nadie más, sino que porque... Ya dijo. No, Dina no puede está ser. Hecho ya, mis. No, Dina no puede ser porque ella es talkative, ¿sí? Ya discriminó ya. ¿Qué más? No, estaba ya pasó el curso. Vaya. Con 89. Mira, me están haciendo bullying. Vaya, seguimos. Muy bien. Adivinó Dina. Así que Dina, continúa el juego. Ay, Dios. Baje la manita, Carlos. Gracias. Solo una, Carlos, ahorita. La otra era de comodín, la otra descripción. Vaya, Dina, describa. He's, mire, describió a un varón. He's funny, friendly, handsome, va a decir ya. Y ¿cómo se llama? Talkative, algo así, no sé. Talkative, eso. Talkative. No es que es tocón, no. Talkative es que es hablar. Talkative. He's really friendly and funny. Ok. Se agachan algunos ahí.
Vamos a ver, diga Rosemary, díganos, ¿a quién está escribiendo la chica Dina? Y a ver si yo a poquito veo. Puede decir, ¿is he tal persona? ¿Is he? ¿Va? Vamos a hacer preguntas. Rosemary está en celular, pero se puede ir a ver a todos en la cámara. No sé si a un lado le aparece. ¿Está en celular? A un lado. A ver. Rosemary está en celular. Pero no sé si en un lado en la esquinita puede ir pasando la cámara. Abajo y está la flechita para ir pasándola. Uh-huh. Así, tic, 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 tic. Pues yo no veo. No. Solo lo tocas en la pantalla, a la derecha o hacia la izquierda, dependiendo cómo está. Deslízalo para la... Sí, para la izquierda. A ver, solo lo deslice para la izquierda. Ah, ok, sí, es cierto, tienen razón. Okay. A ver. Quiero los ver a quién le escribió. Pero sí se acuerda, ¿verdad? La descripción. Dijo que le gustaba hablar mucho, era creo. Que le gusta hablar mucho. Ajá, chaucachín. Amigable, creo que dijo también. Ajá, todos repiten, chaucachín, friendly. Funny. Dicen las chicas. ¿Quién dijo? Vamos a ver quién está segura. No sé. Vaya, Cristabel. Cristabel, ¿a quién? No creo que sea. Ella dijo he. Fue un hombre. Yo creo que Vanessa ya sabe. Vanessa ya sabe. Dennis. Ajá, ¿quién dijo? ¿Es quién Dennis? Dennis. Todos votan por Dennis. Pues quizás él tiene que ser. ¿Es Dennis, Dina? Creo que la mayoría gana. Ya sabía, yo también. Muy bien, bravo. ¿Quién adivinó? Vanessa, ¿o quién fue? Sonia. No, Vanessa. Vanessa adivinó. Vanessa. ¿Quién adivinó? No fue ella, dice, entonces. Ya se están haciendo las disimuladas. I'm talkative, funny and friendly. Eso, mire qué bonitas las cualidades, ¿verdad? ¿Qué más? Hey, ¿quién adivinó, chicos? No se hagan la disimulada. Fue una chica, fueron varias chicas las que dijeron. Vanessa adivinó. Todas quizás sabían. Vaya, Vane, continúe el juego, Vane. Ok. She's very talkative. He dijo, or she. She. She's very talkative. She's. Okay. Yes. Thin and a little friendly. Thin and a little, no tan amigable. A little friendly. Yes. Okay. Es una chica. Dijo she. ¿Quién va a adivinar entonces ahora? ¿Quién quiere adivinar? Soy yo. ¿Es Dina? ¿Es Dina, no, vale? Es Dina. Es Dina. A little friendly. Thank you. Little friendly. Quizás por eso dice Aliro, porque es así como que, si no, nos vemos afuera. Mañana en el trabajo. Dice que solo cuando anda de buena, dice, por eso. Sí, ok. Ella sabe por qué lo digo. Mire, son hermanas ustedes dos, o que se conocen, vecinas. No, trabajamos juntas. Sí, es que les haya parecido en algo, no sé, tienen algo en común, tienen cosas en común, ajá. Okay. Pues no creo que nos cabrezcamos, la verdad. No digo el físico. Es el peinado. Ah, bueno.
El no, peinado. El carácter. Se parece. El peinado es. El peinado de señora es. Where do you work, Vale? Dina, where do you work? ¿A dónde? At a call center. Do you work at a call center? No. Where? I work en una venta de repuestos. Okay. Sí, pero es que algo les hallaba en común a estas dos chicas. Sí. El novio, el novio tenía en común. Abuela, ¿no? No. No. Okay. Socias, dice. Ah, son socias. Hey. Okay. Ok, Kelly. Diga Dina. ¿Qué va a decir? No, solo aclarando que trabajamos juntas, por eso. Ah, ya la va a ver en el trabajo, Vanessa. Y miren, dijiste a Liro, le va a decir. Sí, sí, ahí lo es como que a little friendly le voy a decir. Ok. Kelly, vamos a ver, Kelly, díganos, ¿a quién describió Kelly? Ok. Hello, classmate. Hello, Kelly. Hello. She Kelly is friend. Sorry to interrupt, but Kelly es la coqueta. Esa palabra no apareció, ¿verdad? How do you say coqueta in English? No lo sé, ¿cómo es coqueta? Pero no me considero coqueta. Ah, ¿qué piensan los demás? Ajá. ¿Verdad que sí es coqueta? Se oye divertido. Ah, se oye divertida. Okay. Ya no me va a contar un coqueta? Chiste. The flirt girl. The flirt girl. ¿Cómo? The flirt ¿cómo girl. F-L-I-R-T. Flirt girl. Hello. ¿Ah? Bueno, no, ya no, ya tienen que aprender a escuchar spelling y escribir por spelling. F-L-I-R-T. F-A-I? No, F-L. F-A. Ajá. F-A-E-T. Ajá. No, F-L-I-R-T-Y. Flirty girl. Flirty. Flirty. Vale. Voy a escribirlo ahí. Flirty. Ah, eso. Flirty. Ajá. Sí, okay. Sí, usted lo escribe así como lo oye. Flirty. Uh-huh. Lo dice uh-huh. Así. Vaya, vale, así ves. Flirty. F-L-I-R-T-Y. Flirty. Ok. Vaya, Kelly, describa. Okay, she is friendly and cute. Cute. Okay. Porque si dice cute, corta vena. Okay. Cute. No. Cute. corta a los novios. No sé qué quiere decir con cute. Cute es cortar. Cute okay. Es tierna. Ajá. Cute. Okay. She is friendly and cute. She is kind and understanding. Comprensiva. Uh-huh. Understanding. Uh-huh. An understanding person. Understanding. Ahí está. And tall. Talkative. Ajá. Uh-huh. Talkative. Talkative. Mm. What is kind? Get sweeties. Okay. Guess sweeties. Ah, adivinen. Dulzuras, mire, ya ve que es coqueta. Le dijo, ¿qué es kind? ¿Qué es kind? Cristabel va a adivinar. ¿Amable? Kind, ajá. Amable. Kind. Kind es amable. Yes. Kind. ¿Y understanding? Es comprensiva. Comprensivo. Sí, muy bien. Ella es amigable y linda. Ella es... Cute. Ajá. Ella es amigable y linda. Ella es amable. Y comprensiva uh-huh. Y es alta, bueno sí. Yo la considero alta pues all right. Hablen ahora o callen para siempre, un montón con cámaras apagadas. Habla de Doris. Sophie no Doris. ¿Dos teacher? Yes Doris. Ah, adiviné. Doris no. No, it's Doris. No. It's not Doris. Yeah, no, she's teacher. She is my teacher. Ah. Thank you.
Gracias, mire, qué linda. Usted también es linda, Kelly. Gracias. Ok, ya ganó 1000 puntos. Mil bitcoins. Automáticamente ganadas. Pasa el curso ya, Kelly. Oye, se lo regalo. Ok. Pues. Si yo pudiera hacer eso, lo haría. No, no está en mí. No, está bien, así está bien. Ay, tan linda, Kelly. Thank you, Kelly. Okay. Ok, pero mire, nadie le adivinó, Kelly. Pero, hoy quedamos de las dudas. ¿Es alta o no es alta? Bueno, yo la veo un poquito. No, que la profe nos diga. Ah. No sé si 1.66 es alto para ustedes. Alta. Mire, con sandalias todas somos altas. Yes. Ajá, sí ve. Tacón alto. ¿Verdad, chicas? ¿A quiénes les gustan los high heels? High heels. Yes. Ya saben cómo se dice tacón alto, ¿verdad? High heels. Tacones altos. Los high heels. I love high heels. ¿Verdad, chicas? You are very good. Muy incómodo. Por ahí están hablando mucho inglés. Ajá. ¿Quién habla mucho inglés? Ok, let's continue. Gracias, Kelly. Sigamos con un chico, ¿ok? Vamos con Roberto. Ahorita vamos uno y uno y uno. Nadie ha descrito a dos personas, a una persona dos veces. Vamos a ver. Chicos, Roberto, y después va Denis. No, vamos a ver a quién describimos, espera. Vaya, describo, pues. Apagan las cámaras. Malía, vea. Malía, Tina. Hey, todo el mundo me dice así. Mentira eso. No, es juguetona, es juguetona. Aquí se hace más platicón. La verdad que sí. ¿Qué está hablando? No, es que en el trabajo me callan. Rosemary. No, ¿quién dice eso? Rosemary también trabaja con ellas, ¿Rosemary? Sí. Yes. ¡Ah, mire! Ah, ya, todas vienen del mismo trabajo, pues. No, también, aparte de nosotros, creo que también Sonia nada más. Sonia está también. Sonia, Dina y Vanessa. Sonia, levante la manita. Ahí está Sonia. No, hola, habla. Sonia. Póngala a hacer. Póngala a hacer tarea, que no habla nada. Póngala cero. No. Después va ella. Que ella haga la tarea y después va quien la adivine, después va ella, no importa quién la adivine, póngala ella. Ok, ok. Roberto, ¿qué pasó, Roberto? Se durmió. Sería cheese, tócate. Cheese, tócate. Solo voy a decir dos. ¿Cómo sería agradable? Kind. Cheese, kind, nada más. Cheese. Cheese, ahí está en el chat algunos adjetivos que no hemos visto. Kind. No, el high heels no es adjetivo, chico. Estaba hablando de los tacones. Va, es kind y talkative. Solo dijo dos cosas. Uy, qué difícil la puso Roberto. A ver. Gilberto, adivine. Periquita dijo y amable. Las más periquitas que hay son, quiero ver. Bueno, en esta clase Dina, Vanessa y Rosemary creo que hay. Rosemary no. Ella no es talkative. Apreciaría a Dina, sí. Pues entre Dina y Vanessa. Dina. ¿Quién era? ¿Roberto? Dina. Pero ya van dos que describen a Dina, ¿verdad? Ahí sí. Está, ya vamos conociendo los populars. Ok, vaya, seguimos. Denis, continúe. Two person. One person. One. Ah, ok, no. Ok. Uh-huh. One person. She's serious. Serious. Serious? She's serious. She's serious. Y two person. The second?
Ajá, the second. The second person. He is talkative. He's talkative. Pero solo eso, bien difícil. Solo una cosa de cada serious? Uno. No, she's serious. No, pero describió, ajá. She's serious. Una mujer es un hombre. Sí. Ah, sí. ¿Verdad? Pero solo dijo, no. Solo dijo una por persona. Una por ajá. persona, es difícil. Ah, sí, ajá. Así está difícil, por lo menos tres. Sí. Por lo menos dos. Tres. Ah, Dani, mire. Serious, she's serious. Very serious. Very serious. Sí, very serious. Una X. ¿Qué dice Carlos? I'm funny, talkative, smart, and very handsome. Ah, miren, Carlos, ve. Se describió, dice que él es muy divertido, platicón, inteligente y muy guapo, dice Carlos. ¿Ya vieron el chat? Yes. Nos están mandando mensajes, chicas. Vaya, vamos. Ah, y dicen que Julio. Wow. No, no ha descrito a un varón, ¿verdad, Dennis? Sí, el segundo era yes. varón. El talkative. Yes. Vaya, entonces describió a una serious y a un talkative. Uh-huh. Vamos a ver. Y Julito hace? No habla para nada, entonces no es talkative. Talkative. Ah. Yeah. Pero la serious. La serious es hembra, es chica. She's, yo ya she's serious. Ya sé quién es serious. Yo también. No, pero serious ya hay varias. Sabemos. Sí, Tina no es. No, pero sí, serious es que no, no sonríe. Es. Serious es que no sonríe. Es seria, seria. Y sí, Tina no es. Tina no hay es. Hay varias que sonríen. Tina no es. Tina no es. Cabe aclarar, tío. Ay, hablen pues, chicos. Talkative era para el hombre. Yes. Era para el hombre. Yes, yes. No, el hombre, perdón. José, he's José. Talkative. José es talkative. Yes. José Mauricio. Sí, muy bien. Sí, aunque ahorita está callado. Congratulations. Pero sí, eso le iba a decir, José, no sé porque ha estado tan callado ahora. ¿Huh? Acaba de cenar. Está lleno. No, estaba poniendo atención. Eso, está calladito. Vaya, pero mire, ya lo describieron. ¿Mir? Y la persona serious, que no sonríe para nada, yo sé que... ¿O serán las de cámara apagada? Apagaron las cámaras. Apagaron las cámaras. Sí, siempre hay varias cámaras apagadas. No las conocemos. Sonia, vale. Seria. Sonia, ¿dónde, quién es Sonia? Sonia, Sonia, Sonia. Sonia, sí, sí. No, pero Sonia sonríe. Él dijo, sería seria. Y hasta sí. así le hizo la mano, ¿eh? Sí, Vanessa, ¿para qué? ¿Ah? She is Cristabel. Karim. Ah, wow. No, pero Cristabel sonríe. Mírenla, fue pues, bien linda. ¿Dónde no. está? Yo no veo a nadie serious. Aquí todos sonríen. Ok. No, no, no. Ok, Cristabel era entonces Dennis. Sí. Ah. Ah, va. Ok, sí, es calladita, pero no es que sea serious. Es quietly. She's shy. She's reservada. Shy. Reservada. Are you shy, Cristabel? Reservada, shy. Are you shy, Cristabel? ¿Se considera shy? Un poco, ajá. Okay, reservada. Ok, bueno. Vaya, chicos, ya paren de molestar. Ya vamos a terminar este juego. Último, vaya, último, último. Julio, descríbanos a alguien, Julio. She's funny and talkative. She's funny and talkative. Talkative. Los varones no hablan mucho, ¿verdad? No. Esa descripción es bien pobre. She's funny and talkative. Bye. Es payasa y platicona, perica. Tina, ya ver primer lugar. Etina. Etina. Etina, Julio. Yo creo Dina, que Dina. Sí. Yes. Vaya, creo que es. Va, entonces, ganadora de este juego, Dina. La más famosa de la clase, por payaso, es Tina. Vaya, ¿qué me va a dar de regalo?
¿Qué van a dar de regalo? ¿Qué le van a dar, chicos? Bitcoin. Una tarea extra. Bitcoin. Una tarea pásenmelo, extra. Pásenme los 30 de los Bitcoin, por favor. Ah, vaya. Ahí les paso. Sí. Ok. Vaya, miren, chicos. Y de esto trataba, ¿verdad? Esto es describirse, ¿verdad? Describir. Vaya. Ahora, ya describió a las personas y aquí se encuentra un knowledge check. Miren que es el último de la parte 3. Karen is... Aquí usted va a ver el videito este. Pueden pero hacerlo. No en la pantalla. ¿Cómo? No, no sale. No, usted lo va a abrir en su plataforma. Karen is... Okay. Solo es audio, is. No es video, solo es audio. Solo es audio. Gracias, gracias. Mano derecha. Marco is heavy or thin. Ahí van a ir eligiendo. Ah, lo ahorita en la plataforma. Solo son 4, míreme. Yo les pusiera 100 preguntas, ya les dije, ¿verdad? 4 preguntitas. Vaya, y de ahí, vámonos para dónde. Al midterm. ¿Quiénes ya están en el midterm? ¿Quiénes ya lo hicieron? Y en el midterm, lo primero que les va a aparecer es un listening. ¿Ok? Un listening. Listen to the conversation and select the correct answer. Miren, his first name is, de acuerdo a lo que escuche, su primer nombre es, va a escuchar Z-A-C-K-A-R-Y, no sé qué letra va a escuchar. Usted tiene que ir atento a cuáles letras eran. Y va a ir seleccionando. Está fácil. Y luego el phone number, que ya vimos los teléfonos, números de teléfono. Va a ir escuchando, no letras como arriba, sino que números. Y va a ir viendo cuál de esos tres es. Luego en la tres, the is in his bag. The what? Usted tiene que escuchar el que está en su, dentro de su mochila o de su cartera. The man's wallet is, ¿a dónde está la billetera del hombre? Under his desk, cuando vimos las prepositions, ¿se acuerdan? Under okay. his desk, in his pocket, dentro de su bolsillo, or in his book bag, o en la bolsa de su libro, his book bag. Ah, ¿no? Bolsa de libros. Uh-huh. Pocket. Ahí usted va a ir eligiendo, ¿sí? La primera parte es listening, según lo que escuche. Vaya, antes de seguir, quisiera que fueran honestos y me dijeran quiénes están ya ahí a la par. Levante la manita. ¿Quiénes están con la teacher? Eso, muy bien. Estamos. Muy bien. Teacher, yo no estoy en, con usted porque el 3.4 no pasó. ¿Quién está hablando? Hola, hola. Yo, Morena. Oh, More. El 3.4. Tengo errores, me da errores y se lo teacher, puse en el chat. Uh-huh. En el caso a mí también me pasaba lo mismo, pero yo lo hacía desde la computadora y probé desde el teléfono y sí me funcionó. Tal vez podría ser. Ay, amores, puede ser. El mismo opción. Caso. Ajá. Sí, porque no me pasa. Entonces no me da los puntos. Claro. Sí, porque tiene que tener ¿cómo? Tanto. Gilberto, tener... ¿cómo dijiste? ¿Lo hiciste en el teléfono la primero y después lo hiciste en la compu y sí te funcionó? Al revés. Ayer estaba en la computadora y no me funcionó algunos. Entonces lo hice ahora en el teléfono y sí, tal vez, no sé, la configuración del teclado o algo así era. Uh-huh. Puede ser. Okay. Yo más creo eso, Miss, porque a veces depende lo del teclado que traiga la compu y cómo lo tengamos configurado y también con las apóstrofes. Ajá. Eso es lo que está pasando. Pero eso, pero solo me salen 2-3 malas y las demás me salen buenas. Uh-huh. Pero puede probar desde. ¿A dónde lo está haciendo? En la compu. Ajá. Pruebe con el teléfono, tal vez ahí le acepta las tres buenas, se las coloque malas, perdón, se las coloque buenas. Sí, porque ayer las que me salían malas era la que era Iris, que llevaba apóstrofe, y creo que una que llevaba She's, creo que era. No me... Morena, sí, en la configuración del teclado de tu computadora, pásalo a inglés. En la configuración, en ajuste, posiblemente ahí vea yo. Súper. Yo eso hice y creo que me ha funcionado. Eso funcionó. Oh, súper, Denis, lo felicito. Gracias. Gracias, necesitamos así uno siempre en nuestras vidas. Así como, se me arruinó el carro. Ah, mira, hace esto. Se me arruinó eso, hace el otro. Ok, cuando se me arruine algo, voy a llamar a Denis, que me ayude. Eso, Denis, súper, súper bien. Okay. Gracias, chicos. Gracias, Gilberto, también.
More, así que ahí intenta, ¿verdad? Ojalá con eso le funcione. Ajá, ya eso ya es más cosa de no la plataforma, sino que sus dispositivos, ¿verdad? Mis dispositivos. Sí, ajá, cabal. Y a todos les puede funcionar esto, ¿verdad? Si no les salen las cosas de una manera, prueben de la otra, ¿verdad? Porque a veces no es la plataforma, así que no se desesperen. Los que tienen manitas levantadas, es que me están diciendo que van junto conmigo o tienen preguntas. Ya lo terminé. Ya terminó. Súper. Ya ve, Alejandrita, usted estaba ahí hecha un mar de lágrimas. No, pero igual las sí dejé las respuestas malas. No pude corregirlas. Sí, no pude hacer nada. Pero pudo llegar al midterm. ¿Y cuánto lleva? Porque tiene que tener, bueno, por lo menos para terminar el curso, un 80%. Yo creo que sí lo alcanza, ¿verdad? Sí, no sé, ya voy a revisar y voy a intentar lo que dijeron los compañeros. Vaya, sí. Junto a usted, dice Vanessa. ¿Cómo junto a usted? Ah, que van conmigo. Eso. Yo creí que iban a dormir con alguien junto a usted. Están mandando mensaje romántico, dije yo. Mensaje esta chica, subliminal. Esta chica está enamorada, dije yo. Junto a usted, le está diciendo en el chat. Ok. Pero a saber cuál usted. Pues sí. A no, saber que van, quién. Que van conmigo, que van conmigo en la plataforma, no sean mal pensados. Vaya, seguimos. Usted comenzó, teacher. Ya ven. Pero hay compañeros que ya terminaron todas estas de listening. Sí. Oh, wow. Y bueno, yo voy por las 4. Ya pasaron al 4. No, yo voy, o sea, voy ya por las 4. Hay quienes como Alejandra que ya terminó el midterm. Eso es lo que me está diciendo Alejandra. Sí, hay varios que ya lo hicieron. O sea, todo el midterm está bien que lo terminen. ¿Sí? Carlos, you have a question? No, teacher. Ah, vaya, que tiene su manita. Le va a doler de tanto tener la levantada. Ah, el midterm, el de hasta llegar al 3.11 o 3.13 creo que llegaba. En lo último, sí. Todo esto, pues sí, o sea, sí. Todo esto es el midterm, ¿verdad? B, C, D, E, F, G... H, hasta aquí, este, midterm. Quiero ver. Hasta el H. Y luego si le das next, ya no es midterm. Ya sería la sección 4. ¿Sí? Vamos a probar. Ok. Así que tienen que hacer todos estos ejercicios poquitos. Son poquitos porque tienen 4 cada uno. Miren pues, y si le das next de todo el midterm, ya se pasa a la sección 4. ¿Quiénes ya están en la sección 4? Levanten sus manitas. ¿Nadie está en la sección 4? No. Ah, Vanessa, Rosemary, Alejandra, Dina. Eso, chicas. Miren, ladies first. El poder de la chica para adelante. Ajá, chicos, lo van dejando el tren. Ellas ya están en la 4 y hicieron el midterm. Así que les recomiendo, vamos a ver, vamos a hacer una otra parte del midterm ahorita para que se animen a hacerlo y tal vez lo puedan tener. Sí, Dennis. Oh. O sea que el midterm, es que yo estoy viendo también la plataforma y de lo que venimos viendo después del 3.13 creo que era, estoy viendo el que dice listening. ¿Sí? O sea, ya la mayoría ya pasó todos esos ejercicios es que, de estar escuchando. No, sí. Es que va, el listening es el A. De ahí del listening sigue el B. Ok. Complete the conversation. Hay que completar la conversación. Ese es el, siempre es el midterm, solo que ya es B, parte B. Y luego sigue la parte C. Es como otra, un examen en partes. Ajá, es la otra conversación. O sea, todo esto es el midterm, Dennis, ¿verdad? Todo esto es el midterm. Hay que hacer todo esto, el B, el C, el D. Miren, el D es check the correct response. Hay que completar todo eso. 4 preguntas. Y luego el F, todo este midterm es con relación a lo que hemos visto en todos los temas desde la lección 1 a la 3. Todo aquí está incluido, de la 1 a la 3. Solo que aquí se clasifica por letras, A, B, C, D, E, F. ¿Ve? La parte F, aquí complete the conversation, use the correct preposition. Miren, aquí, ¿ver? Como lo que vimos, las cosas que vimos, ¿verdad? Y luego complete. ¿Y eso lo tenemos que tener terminado hasta ahora o mañana? Sí, o sea, si ya lo termina hoy o mañana puede ser, porque ahora ya es noche, ¿verdad? Puede completarlo mañana,
lo importante es que pasemos al 4, porque ya esta semana tenemos que estar ya en el 4, ¿verdad? Ya, o sea, mañana ya pasamos al 4. Mañana voy a empezar la clase del 4, ¿sí? Pero ahorita por eso estamos aquí haciendo pausa, ¿verdad? Porque usted completa su midterm, ¿ve? Aquí están los diferentes tipos de preguntas. Complete the conversation, ¿verdad? Dice Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Igual a lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Yes, we are. Ajá. Y la H, complete the conversation. Otra conversación usando WH questions, ¿sí? O sea, aquí todo esto usted va a medir qué tanto ha aprendido del 1 al 3, de la sección 1 a la 3, Dennis y los demás. No sé si está claro lo que estoy explicando. Yes. O sea que no solo tiene que hacer esto, Dennis, y ya, ya terminé. No, el midterm es todo esto. I got it. Ajá. ¿O alguien más tenía esta duda? Yo no he completado este, me da error en la... En la última pregunta dice from Tokyo en la complete conversation. En la complete the conversation. Aquí donde estoy ahorita es que complete the conversation, sí. Hay un montón. Ajá, pero en la G. Ah, la letra es la que tiene que en letra G. Ajá. Vaya, aquí está. En la letra G. Dice Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, La última, no, dice from Kyoto. From Kyoto. La respuesta ahí no me la agarra. Aquí tendría que ser are you, pero con mayúscula. No. Are you. Are you? ¿Eres tú? No. We are. En la primera se puso. No. We are. Está bien. Ajá. ¿En la siguiente? No, chicos. Esa no es pregunta. Esa no es pregunta. Yes, we are. Ajá. Es un plural. We are. Ajá. We are. No es pregunta. Por eso yes, we are. Ajá. We are. We are from Kyoto. Es que no es pregunta. Are from Kyoto. We are. No, we are. We're. ¿Quién está la última sería... ¿Quién está hablando? Hola, hola. Julio. Hola, Julio. Ah, Julio. Ajá, pero no le comprendo, Julio. ¿Esta es la que tenía mal? No, la última respuesta. Para terminar al submit. Por eso, no sé si está viendo. Esta es la última respuesta. No está compartiendo pantalla. Ajá, no está compartiendo pantalla. No está compartiendo. Ah, no. Ay, lo siento. Desde hace mucho no está compartiendo. Ay, perdón, chicos. Miren ustedes, es que son... No me dicen a tiempo. Y Julio ahí... Pero es que también Julio solo... Es que la ya última, habíamos la dicho. Última, la última, ya me habían dicho. Pero me decía la última. Y yo, esa. Y no me decía. Ya que como tengo mi pantalla. Vaya, ahí está, miren. We are... Y yo le mostraba y así. We are from Kyoto. We are from, ¿verdad? Porque Kyoto. No es pregunta. Kyoto. We are from Kyoto. ¿Es la anterior esto, a esa? No, ¿y la última? ¿La última respuesta? Esta es la última. Es que esta es la última, Julio. De. No, es la que, anterior a esta. No. ¿Es are you última? From Chile? No. Ay, la siguiente quizás es. Vaya, pero Julio. Esperen. No, Julio, orden. Vaya, Julio dijo la G. No sé si está viendo mi pantalla o la suya. Sí, se está viendo. Estoy viendo la suya está viendo. Estoy viendo la mía. Uh-huh. Vaya, ya ve. Deje de presentar su pantalla y vea la mía, vaya, la que está viendo ahorita. Ajá, ¿ya está viendo la mía? Ah, sí. Vaya, entonces por eso se está confundiendo. Vaya, la G. Vaya, miren, ahí está la última. We are. Ok. Vaya. We are from Kyoto. Ok. Esa es la respuesta. Thanks. We are from Kyoto. Porque como no es pregunta, si no dijera are we from Kyoto, pero es una oración. Es oración. Correcto. Sí. Ok. Uh-huh. Entonces Julio nos está demostrando, miren, que está por la G. Así quisiera que todos me hicieran preguntas. Mire, teacher, y en la H, ¿qué tal cosa? Pero no me preguntan nada. Están calladitos. No sé, los que no han levantado su mano, ¿verdad? Los que ya levantaron, ya sé que ya terminaron. Pero los que no están calladitos, no sé si van por aquí o están en la 2 todavía.
¿No? ¿Todos están por acá? ¿Haciendo el midterm? ¿En qué letra están, chicos? Del midterm. ¿En la C, la D, la E, la F? En la A. Ah, en la A, iniciando. Ok, Dennis. Pero siempre Dennis es el que nos dice. Y de ahí los demás solo se quedan, miren. Y de ahí mandan mensaje. Todos los chicos no han completado la plataforma. Y yo me quedo, ¿qué? Estos chicos les han quedado ya, mejor. Ajá. Vaya, chicos, hablen ahora. Gilberto, ¿por dónde va? Le voy a preguntar uno por uno mejor. Está por la primera. ¿Qué es la primera? A, B, C, D, E. Empezando la grabo. ¿Empezando? La conversación B. Ah, va por la B. Muy bien. José René, que está calladito ahí. ILC. Ya se tapó el ILC. Se puso una banderita. No, es que el celular sí me está teniendo la batería, por eso está... Ay, José, siempre me dice eso para hacerse el disimulado. Ayer era la computadora, hoy el celular. ¿Mañana va a ser qué? Voy a chequear porque no puedo ahorita para ver mañana por dónde voy, porque decía avancé aquel día que... Mire, le voy a mandar un mensaje. Dos mensajes le voy a mandar. José René, ¿por qué letra va? José René, ya me tiene lista mi caja de sodas. Dos mensajes. Yes, oye, yes. Va, dos mensajes le voy a mandar mañana en la mañana, a las 5 de la madrugada. Okay. Carlos Alberto, ¿por dónde va Carlos Alberto? Por la sección 4. No. Ah, ya pasó el midterm, muy bien. Kelly, ¿por dónde va Kelly? No para dónde va, sino que por dónde va, que la veo que está ahí, que salió a comprar pupusas o tortillas. Este. Ahorita rumbo a la cocina de ir. ¿Por dónde va Kelly? Ok, por la sección Charlie, que dice... ¿Sección Charlie? Antes de eso, sí, es que es bastante adelante de ahí. Ah, por eso están calladitos. La anterior a esa dice, completa la conversación con los posesivos, mi, tú, su, él, nuestro. No, pero es que no me han comprendido. Pero está en el midterm o en la sección 3 todavía. Sí. En el B del midterm. En el B del midterm. Ah, sí, es el B. Exacto. B del midterm. Es el B. Thank you. Vaya, okay. Quiero ver quién más está calladito, haciéndose el disimulado. Quiero ver. Ah, Javier. Yo tengo una pregunta. Va. Dígame, Dina. A mí me sale mala esta, no sé si ya me he equivocado, no sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Cuál es, Dina? Esta. She's not ¿Sí se ve? Original. ¿La tengo mala o me la puso mala la plataforma? Se la puso mala. Está mala. Está bien. O sea, está bien, pero la puso mala la plataforma. Coloquela sin contraction. Es la misma que me pasó a mí, Dina. Lo que estábamos hablando con Morena también. Pero como lo que decía Denis tiene razón. Lo pasé el teclado en inglés y sí, ya me lo aceptó. Gracias. Congratulations, Denis. Vaya, Dina, ahí tenemos una explicación muy buena, ¿verdad? Si en caso le está colocando mal todas las respuestas, Dina, puede pasar. No, solo esa. Pero lo puedes modificar tu teclado también en el teléfono, ya, Dina. Ya está bien. No me sale. No está. Entonces modifique el teclado. Es del 3.4. Esta es, sí, del 3.4. Ah, pues sí, el mío voy por el 4. Mami. Entonces eso es lo que da, esa es la que da problemas, sí. Vale, hay que hacer lo que hizo More y Dennis, ¿ok? Cambiarle el teclado ahí al ajuste del teléfono, Dina, y lo pasas a inglés. Súper. Hasta a mí me sirve esa observación. Thank you. Vaya, vamos a ver. Javier, ¿por dónde va Javier? Osvaldo. No lo conocía. Hola, nice to meet you. Hola. Es nuevo, Osvaldo. Nice to meet you too. Nice to meet you too.
Qué rato está hablando el pobre y le están diciendo que es nuevo. No, no lo conocía, en serio, Osvaldo. Por eso le digo nice to meet you. ¿Por dónde vas, Osvaldo? En la 3.14. 3.14. Mm, sí, tiene que estar el midterm. O sea, ese 14. Es el pi. Ajá. O sea, te que pasó la clase de mate. 3.14, ya va casi llegando al midterm. Ya casi. Hay que llegar, sí. ¿Y Gilberto? No, a quien es que le pregunté y no me contesta desde hace rato. Osvaldo era, ¿verdad? Y sí me preguntó y le contesté. Ajá, ya se enojó. No, le pregunté a Javier. A Javier le pregunté. No, no era usted, Gilbert. Era Javier. Hola, sí, yo voy por la... A iniciar. No he iniciado todavía el examen. Ah, iniciar el examen. Me asustó cuando dijo a iniciar la 1, dije yo, la lección 1. A iniciar el examen. Ok, muy bien. Por lo menos ya llegaron al examen. Ok, Vanessa Ortiz. Vanessa, Gladys, que siempre, Gladys siempre tiene la cámara apagada. Gladys, quisiera conocerla. Valdemar, ¿quién será Valdemar? ¿Cómo contestar las preguntas? Chicos. Ella creo que ya no sigue con clases. Porque la vez pasada no pasamos. Todos estamos oyendo, José. Ok, Gladys, Vanessa, Valdemar, ¿quién más? Edwin, Mauricio, ¿por dónde van en la plataforma, chicos? La C. ¿La C? ¿Quién dijo la C? Osvaldo. Mauricio. No. Mauricio, sí, pero Valdemar, Gladys, Vanessa, Javier. Yo no he comenzado aún. En el B. En el B, ok. ¿Quién dijo no he comenzado aún? Vaya, no contesta. Vamos a reportarlo. Vamos a reportarlo. Ok. Vaya, chicos, nos quedamos hasta aquí. Espero que puedan realizar, ¿verdad? El midterm. Y ya quedamos claros, ¿verdad? El midterm no es ninguna sección, no es sección 3. Va después de la sección 3. Termina el midterm y llegamos a la sección 4, que es lo que vamos a estar viendo el día de mañana. Ok, chicos. Okay. ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Se divirtieron? ¿Por qué son tan serios? Yes. Yes. Ok, vaya. Ok, vayan a descansar, pues. Vayan a tomar café. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Cuídense, descansen. Happy teacher. Happy night. Ah, happy night. You too. Descansen. Bye bye, Robert. Bye. José bye, René. Good night. Espero good. Mi paquete. Good night, chicos. Good night, chicos. Good night. Bye. Sonia, Osvaldo. Kelita. Bye. Good night to dream. ¿Qué? Hasta con serenata se despiden estos chicos. Vaya para los últimos. Te ven, no.